¿Qué haría el hombre sin ella? En todas las regiones de los Estados Unidos, los mineros entregan a su trabajo día y noche para producir los combustibles y materiales que nos traen la luz, para construir carreteras, puentes, edificios, para cultivar nuestros alimentos y manufacturar el sinfín de productos necesarios para nuestra vida. La minería siempre ha sido una profesión peligrosa. Desde el inicio, nuestros mineros se han enfrentado a riesgos provocados por caídas de techos, manejo de maquinarias, explosiones de gas y polvo, voladuras, incendios e inundaciones. Si cree que la minería es un trabajo duro y difícil, tiene razón. Por eso mismo se creó la Administración de Salud y Seguridad Minera, conocida como MSHA. Formamos parte del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y nos dedicamos a mejorar las condiciones de sanidad y seguridad de todos los que trabajan en una mina. Ya sea grande, pequeña, de superficie, subterránea, de carbón, metálica o no metálica. Esto suena como una gran misión, y lo es. La Ley Federal de Salud y Seguridad Minera se desarrolló con la industria minera estadounidense. Farmington, Virginia del Oeste, 20 de noviembre de 1968. Era las 5:30 de la mañana y 99 hombres estaban trabajando bajo tierra en la mina número 9 de Consol, cuando una explosión, producida por el polvo del carbón y el gas, destruyó 9 secciones de trabajo en la parte oeste de la mina. 78 mineros fallecieron en la explosión y 21 lograron escapar. El Congreso reaccionó y aprobó rápidamente la Ley Federal de Salud y Seguridad de las Minas de Carbón de 1969, ley basada en la creencia de que la prioridad y mayor preocupación en la industria de las minas de carbón debe ser la salud y seguridad de su recurso más preciado, el minero. La mina Sunshine, planta metálica y no metálica cerca de Kellogg, Idaho, se incendió el 2 de mayo de 1972. El gas y el humo causaron la muerte de 91 mineros. Se evacuaron 81 hombres y se rescataron 2 mineros más una semana después. La Ley Federal de Salud y Seguridad de 1977 fue fusionada con la Ley de Salud y Seguridad de Minas de Carbón Metálicas y No Metálicas para crear una sola ley, que aún sigue vigente. Nuestra tarea empezó con esta ley, que obliga a nuestros inspectores a visitar regularmente todas las minas subterráneas y de superficie de los Estados Unidos para asegurarse de que se cumplan con las normas de salud y seguridad de la MSHA. Puesto que hay muchas normas, veamos algunas de ellas. En las minas de superficie, el inspector verifica ciertos elementos como estructuras, maquinarias, embalses de retención, condiciones del terreno, camiones de transporte, explosivos y voladuras. En las minas subterráneas, examina el estado de los techos, las condiciones del terreno, la ventilación, la electricidad, el transporte y las voladuras. Los inspectores realizan muestreos con fines sanitarios para checar riesgos potenciales, tales como el polvo y el ruido. Cuando un inspector de MSHA encuentra algo que atenta contra la salud o la seguridad, la ley exige que se solucione ese problema. Cuando en un área de la mina, un inspector de MSHA ve algo que representa un riesgo inmediato para la salud o la seguridad, lo mejor es cerrar dicha área, quitar la maquinaria que se está usando y evacuar el lugar hasta que dicho problema sea solucionado. Hay algo más que obligar a que se respete la ley, y esto es el ayudar a que la gente hable de sus inquietudes en cuanto a salud y seguridad en las mismas minas. Los ingenieros, científicos e higienistas industriales de nuestro equipo de asistencia técnica trabajan conjuntamente con los mineros y las compañías mineras para encontrar las mejores soluciones a sus problemas. Entre esos problemas se encuentra la concepción y mantenimiento de equipo y maquinaria seguros, el sostenimiento de los techos o los sistemas de ventilación en minas subterráneas, así como el control de las presiones de los terrenos en las minas de superficie.
También verificamos las instalaciones de eliminación de residuos de las minas, así como los instrumentos de medida y de control de exposición de los mineros a ciertos riesgos sanitarios como el polvo, el ruido y la radiación. Además, probamos instrumentos, equipos, materiales y explosivos para cerciorarnos de que pueden ser usados en las minas sin riesgo alguno. La EMSHA alienta enérgicamente a la comunidad minera estadounidense a trabajar en programas conjuntos cuyo objetivo sea el solucionar problemas de salud y seguridad. Asimismo, se tienen ciertos acuerdos con algunas agencias gubernamentales, colegios, universidades y grupos mineros de otros países para consolidarnos como parte de un equipo de seguridad activo y efectivo. Para lograr obtener... La capacitación útil y actualizada es vital debido al ambiente de trabajo tan peligroso e imprevisible de las minas que no nos permite equivocarnos. La EMSHA exige que cada empresa minera estadounidense tenga un plan aprobado de capacitación para mineros. Los nuevos mineros de minas subterráneas siguen un curso básico de 40 horas enfocado en la salud y seguridad antes de empezar a trabajar. Por su parte, los nuevos mineros de minas de superficie toman un curso básico de 24 horas enfocado en la salud y seguridad antes de empezar a trabajar. Cada año, todos los mineros reciben un curso de actualización de 8 horas enfocado en la salud y seguridad. Los mineros que cambian de puesto también reciben una capacitación de seguridad relacionada con sus nuevas tareas. La Academia Nacional de Salud y Seguridad Minera, en Beaver, Virginia del Oeste, es la más grande institución en el mundo dedicada a la salud y seguridad de las minas. La Academia es un centro de formación para los inspectores mineros federales y profesionales de la salud y seguridad minera de EMSHA, de otras agencias gubernamentales y trabajadores de la industria minera. Además de ofrecer cursos, la Academia produce y distribuye una amplia variedad de programas de capacitación de seguridad minera. ¿Qué nos depara el futuro? Las minas estadounidenses producen más materiales que nunca. El equipo y maquinaria sofisticada ahora permite a los mineros trabajar en áreas muy peligrosas y de difícil acceso. La tecnología minera cambia constantemente y cada mina es única. Por eso estamos convencidos de que para trabajar sin riesgo alguno, debemos seguir con la inspección, la asistencia técnica y la capacitación. Seguiremos tratando y solucionando problemas técnicos. La tecnología y la seguridad seguirán siendo inseparables en la industria minera. La meta común de todos nuestros programas y actividades es prevenir enfermedades y evitar lesiones y muertes en todas las minas de nuestro país. Estamos trabajando conjuntamente con los mineros y gerentes de las minas para lograr que nuestras minas sean mucho más seguras y mucho más prósperas. Somos EMSHA.